الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. Y el sexto pilar de los pilares de la fe es la creencia en el decreto y el designio divino. الإيمان بالقضاء والقدر حتى نؤمن به لابد نؤمن بأربع مراتب. Y para llegar a creer firmemente en este pilar hay cuatro grados. الأول أن الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء. El primero es que Allah subhanahu wa ta'ala es conocedor de todo. الثاني أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. كل شيء مكتوب. El segundo es que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder y lo que ha sucedido. الثالث تقول أنت الآن بعد الدرس هذا أريد أذهب للصلاة. شاء الله أن تذهب تذهب. شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب. أمشي. El tercero es lo que se conoce como el Mashiach, por ejemplo, que tú digas después de este momento voy a ir a rezar. Si Allah subhanahu wa ta'ala quiere que vayas a rezar, irás a rezar. Pero si Allah no quiere, no irás a rezar. El cuarto grado es que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado todo, incluso tus propias acciones, a ti como a tus acciones. ¿Qué hago? Debo creer en estos cuatro grados. أحسن الظن في الله. Debo creer y debo pensar bien de Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل السعادة من أهل الجنة. Y decir y creer firmemente que Allah subhanahu wa ta'ala me ha elegido para estar entre la gente feliz, la gente de la bienaventuranza. وأعمل بعمل أهل الجنة. Y actuar acorde a las acciones de la gente del paraíso. وأدعو الله سبحانه وتعالى ألا أكون من أهل الشقاء. Y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de no ser de aquellos que son los desgraciados. ولا أعمل بعمل أهل الشقاء. Y no actúo acorde a las acciones de aquellos que no van a ser bienaventurados. والله أعلم. Y Allah sabe más.